¿Cómo usar el incienso de canela para atraer abundancia y dónde colocarlo? ¿Alguna vez has sentido que necesitas un empujón de buena fortuna en tu vida? ¿Te has preguntado cómo podrías atraer más prosperidad y bienestar a tu hogar o espacio de trabajo? En este video, exploraremos cómo el dulce y cálido aroma del incienso de canela puede ser tu aliado para atraer la abundancia. Prepárate para sumergirte en el mundo místico de los aromas y descubrir cómo usar el incienso de canela para atraer abundancia y dónde colocarlo. ¿Qué hace especial al incienso de canela para atraer abundancia? La canela ha sido valorada durante milenios no solo por sus propiedades culinarias, sino también por su poderoso simbolismo en prácticas esotéricas y espirituales. Se cree que el aroma de la canela estimula las energías de la prosperidad y la abundancia, y es por eso que se ha convertido en una herramienta popular en rituales que buscan atraer riqueza. El incienso de canela, en particular, es utilizado para limpiar el ambiente de energías negativas y para establecer una atmósfera de positividad y plenitud. Según la aromaterapia, el olor de la canela estimula el chakra raíz, que está vinculado a nuestra sensación de seguridad y supervivencia, y por ende, a nuestra prosperidad material. ¿Cómo preparar tu espacio para quemar incienso de canela? Antes de encender tu varita de incienso, es importante preparar el espacio para maximizar su efecto. Comienza por limpiar y ordenar el área donde planeas realizar tu ritual. La limpieza física ayuda a remover la energía estancada y atraer vibraciones más positivas. Una vez que tu espacio está listo, crea un ambiente relajado. Puedes colocar algunas piedras como la citrina o la pirita, que son conocidas por su asociación con la abundancia, alrededor del lugar donde quemarás el incienso. También, asegúrate de tener una intención clara en tu mente. La energía del pensamiento es poderosa y puede ayudar a dirigir la esencia del incienso hacia tu objetivo. ¿Cuál es el mejor momento para usar incienso de canela? El timing puede ser crucial cuando se trata de rituales. Muchas personas prefieren quemar incienso de canela durante la luna nueva o la luna llena, momentos que se consideran oportunos para sembrar intenciones y manifestar deseos, respectivamente. También puedes optar por hacerlo en un día jueves, tradicionalmente asociado con Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Cómo encender y utilizar el incienso de canela para la abundancia? Mientras el incienso se quema, visualiza cómo la abundancia fluye hacia ti. Puedes recitar un mantra o afirmación positiva relacionada con la prosperidad, como "atraigo abundancia y éxito en todas las áreas de mi vida", para potenciar tu intención. ¿Dónde es mejor colocar el incienso de canela para maximizar su efecto? El lugar en el que quemes el incienso de canela puede marcar una gran diferencia. Para atraer la riqueza a tu hogar o negocio, considera colocar el incienso en el área relacionada con la prosperidad según el Feng Shui, generalmente encontrada en la esquina más alejada de la entrada principal, en diagonal a la puerta. Si trabajas desde casa, coloca el incienso cerca de tu espacio de trabajo para atraer éxito y productividad. Asegúrate de que el humo se disperse bien y no se concentre en un solo punto, ya que esto simboliza el flujo libre de energía positiva. ¿Qué otras prácticas puedes combinar con el incienso de canela para atraer abundancia? El uso del incienso de canela puede complementarse con otras prácticas para fortalecer tus intenciones. Considera escribir tus metas financieras y colocarlas cerca de donde quemas el incienso. También puedes realizar un mapa de sueños con imágenes que representen la abundancia que deseas atraer a tu vida. La meditación es otra poderosa herramienta. Dedica unos minutos a meditar con el aroma del incienso de canela llenando tu espacio. Esto puede ayudarte a conectarte con un estado de gratitud y receptividad, dos claves para manifestar abundancia. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.